Señor, abre mis labios. Santos evangelistas se entregaron de lleno a indagar la sabiduría de sus predecesores y con sus escritos confirmaron las explicaciones de los profetas. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madruga, mi alma está sedienta de ti. Contemplaba en el santuario.
Nos convocó por medio del mensaje de la salud para darnos la posesión de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te aplazo la bendición, bendecida al Señor, estás hablando con himnos por los hijos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Bendigamos al Padre, al Hijo.
Muchos alabarán su inteligencia, su fama vivirá por generaciones. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y hagan que el curioso se fija. Con victorias a Dios en la boca y espadas de los vivos en las manos. Para tomar venganza de los aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada, que es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, les quiero traer a la memoria el mensaje evangélico que les prediqué, el que abrazaron, el mismo en que se mantienen firmes todavía y por el que están en camino de salvación. En primer lugar, les comuniqué el mensaje que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue sepultado. Resucitó al tercer día y vive, según lo anunciaron también las Escrituras. Proclamaron las alabanzas del Señor y su poder. Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando todos los acuerdos de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había
Aclamemos a nuestro Salvador, que ha aniquilado la muerte y ha hecho brillar la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y supliquémosle diciendo, confirma a tu Iglesia en la fe y la caridad. Confirma a tu Iglesia en la fe y la caridad. Tú que por medio de doctores santos y eximios has glorificado a tu Iglesia, haz que todos los cristianos resplandezcan por su virtud. Confirma a tu Iglesia en la fe y la caridad. Tú que por la oración de los santos pastores, que a semejanza de Moisés oraban por el pueblo, perdonaste los pecados de tus fieles, purifica y santifica también ahora a la Santa Iglesia por la intercesión de los santos. Confirma a tu Iglesia en la fe y la caridad. Tú que de entre los fieles elegiste a los santos pastores y por tu Espíritu los consagraste como ministros en bien de sus hermanos, llena también de tu Espíritu a todos los pastores del pueblo de Dios. Confirma a tu Iglesia en la fe y la caridad. Tú que fuiste la heredad de los santos pastores, no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre viva alejado de ti. Confirma a tu Iglesia en la fe y la caridad. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó como modelo de toda oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que elegiste a San Lucas para que con su predicación y sus escritos revelará al mundo tu amor hacia los pobres, concede a quienes nos gloriamos de ser cristianos vivir unidos con un solo corazón y una sola alma, y haz que todos los pueblos lleguen a contemplar a tu Salvador, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Esta celebración nos une para interceder por el eterno descanso de Miguel Herrera Subirachs, difunto. Preparémonos en esta festividad del apóstol y evangelista San Lucas, en la cual se nos llama también a nosotros a recibir la buena noticia, a fundamentarla con toda certeza y a dar testimonio de ella. Por eso, para prepararnos a esta celebración, le pedimos al Señor que perdone nuestras faltas. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Piedad de nosotros. Tú
Señor Dios, que elegiste a San Lucas para que revelara mediante su predicación y sus escritos el misterio de tu predilección por los pobres, concede a quienes ya nos gloriamos de llevar tu nombre, tener siempre un solo corazón y una sola alma, y que todos los pueblos lleguen a descubrir tu salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Timas, prefiriendo las cosas de este mundo, me ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. El único que me acompaña es Lucas. Trae a Marcos contigo, porque me será muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en la casa de Carpo. Tráeme también los libros, y especialmente los pergaminos. Alejandro el Herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto tenazmente a nuestra predicación. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Gloria de tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Siempre es justo el Señor en sus designios, y está lleno de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Señor,
que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Les invito, hermanos, a partir de las lecturas que hemos escuchado, a que reflexionemos cómo Jesucristo, nuestro Señor, vino a reconciliarnos a todos con Dios nuestro Padre. El envío que escuchamos en la lectura del Evangelio tiene como contenido la buena noticia de que la muerte no tiene la última palabra. Jesús murió en la cruz, pero resucitó. Esa es la última palabra, la resurrección. Y esta noticia, este acontecimiento de la vida que vence a la muerte, es lo que Jesús envía a proclamar a sus amigos, a sus apóstoles. No solamente se trata de un discurso, no se trata de una doctrina filosófica, no, se trata de un estilo de vida, se trata de una orientación que uno asume que no está destinado a morir y ya, sino que uno está destinado a la vida eterna pasando a través de la muerte. Cualquier clase de muerte.
y que entonces lo que tiene la última palabra, lo que es definitivo, es la comunión de vida con Dios nuestro Padre en el cielo, en la vida eterna. Eso es lo verdaderamente definitivo e importante. Por eso, en la primera lectura, escuchamos nosotros algunos nombres bastante significativos. Yo quiero detenerme en los dos más significativos. San Pablo menciona a Lucas. Precisamente hoy, fiesta de San Lucas, es aquel hombre que, caminando con San Pablo a lo largo de su segundo viaje y todavía un poco después, cuando empezó a estar encarcelado, fue recogiendo de parte de San Pablo y, claro, de parte de todos los que fueron testigos presenciales del acontecimiento de la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, recogió, organizó, trató de comprobar lo mejor que pudo aquello. Eso es lo que nos dice San Lucas en el inicio de su Evangelio. Él hizo una obra para manifestarnos y para darnos a conocer la solidez de nuestra fe. Ese es uno de los que menciona San Pablo allí en la primera lectura que escuchamos hoy. Pero también menciona a Marcos. Dice, mándame a Marcos. Probablemente, no lo sabemos con toda certeza, pero muy probablemente se refiera a Juan Marcos, sobrino de Bernabé, que, según nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, los acompañó a Pablo y a Bernabé, los acompañó en la primera gran misión, en el primer viaje misionero que hicieron estos dos, Pablo y Bernabé, a Chipre y a Asia Menor. ¿Pero qué creen que pasó en el camino? Bueno, pues ya habían predicado en Chipre y se dirigieron a Asia Menor. Llegando a Asia Menor no les fue muy bien, que digamos. Y entonces Juan Marcos era chico de edad. Llegando y después de que les fue mal, como que dijo, creo que mi mamá me habla en Jerusalén, porque su mamá vivía en Jerusalén. Y los dejó. Los dejó solos. Digamos, desertó en la primera misión. Bueno, yo creo que se han de haber enojado un poquito Pablo y Bernabé. Pero bueno, pues ya ven, los tíos siempre son comprensivos con los sobrinos. Sí, bueno, vete, ándale, toma todo el dinero, regrésate allá, me saludas a tu mamá, ¿verdad? San Pablo se quedó enojado. Y cuando Pablo y Bernabé iban a iniciar la segunda misión, pues Juan Marcos, ¿verdad?, ya estaba levantando la mano. Yo voy. ¿Qué creen que dijo Pablo? No vas por rajón. No vas porque tú te regresas a mitad de camino cuando ya no te va bien. Y bueno, pues el tío no se podía quedar callado, ¿verdad? Bernabé le dijo, oye, Pablo, ¿pero cómo es posible que no me aceptes a Marcos? Oye, fíjate cómo yo fui por ti a Tarso, fíjate cómo yo te di la oportunidad. Bueno, pues muchas cosas que ciertamente San Bernabé había hecho en favor de San Pablo, pues no valió nada, ¿verdad? No valió nada. Y uno diría, lo que prevaleció fue el enojo, lo que prevaleció fue... No es cierto, lo acabamos de escuchar hoy en la primera lectura, ¿verdad? Mándame a Marcos porque me va a ser muy útil. O sea que la cosa ya se había arreglado. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. No son ideas, es una realidad. Porque todos estamos destinados a la comunión, a vivir en comunión con Dios nuestro Padre. Ya no podemos seguir viviendo en rupturas con los demás. Es normal. Para nosotros cristianos, reconciliarnos es algo de lo más normal, porque Dios nos ha capacitado para ello.
Dios nos ha concedido su mismo corazón, su misma fuerza para que volvamos a reencontrarnos. Y seguramente San Pablo habrá tenido su reencuentro con Marcos y su reencuentro con Bernabé. ¿Y en razón de qué? En razón de que Cristo nos ha invitado siempre a eso y nos ha capacitado para ello, dándonos el Espíritu Santo. En la narración de las apariciones de la Santísima Virgen María, ¿verdad?, también se nos invita a este tipo de reencuentros. Juan Diego le decía a la Virgen, ¿verdad?, oye, ¿por qué no escoges a uno que sí ande por allá por la catedral? Pues yo no ando por allá. Mejor escoge a alguien que pues sea blanco, que sea como el arzobispo, que se lleve bien con él. Y la Virgen le dijo, no, mira, sí, yo tengo muchos servidores allá, pero te escojo a ti. ¿Por qué? Bueno, pienso yo, ¿no? Porque lo normal es que se abran horizontes, se rehagan relaciones, y si había habido una guerra terrible entre indígenas y españoles, pues la Virgen escoge a Juan Diego, que era indígena, para que la represente, para que le ayude a que se construya una casita como esta, para reencontrar en el corazón de Jesús a todos y cada uno de sus hijos. Ahora que estamos aquí en esta visita con la Santísima Virgen María, vamos a pedirle eso. En nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, allí de donde venimos cada uno de nosotros, que lo normal no sea la ruptura, que lo normal no sea el odio, que lo normal no sea eso. Eso entre cristianos no es lo normal. Lo normal entre los cristianos es la reconciliación, es la nueva vida, porque todos estamos orientados a la vida de comunión con Dios nuestro Padre. Y ese es el testimonio que también Dios hoy nos invita a llevar a los nuestros. Meditemos un momento. Imploremos, hermanos, la misericordia del Señor en este día en que el bienaventurado San Lucas, siguiendo el ejemplo de su maestro, derramó su sangre para dar testimonio de la verdad, y pidámosle por las necesidades de todos los hombres, diciendo: te rogamos, Señor. Te rogamos. Para que la Iglesia, fiel a las enseñanzas de los apóstoles, sea en el mundo sacramento visible de la presencia invisible de su Señor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios transforme nuestro mundo y haga surgir el cielo nuevo y la tierra nueva que anunciaron los apóstoles de Jesucristo. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que la luz de la fe dé ánimo a los que sufren y la esperanza del reino anunciado por los apóstoles alivie el sufrimiento de los que lloran. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que a nosotros, reunidos hoy para celebrar la fiesta de San Lucas, nos conceda docilidad hacia los obispos de la Iglesia, que ocupan hoy el lugar de los apóstoles. Oremos. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de los fieles difuntos, en especial de Miguel Herrera Subirach, en su segundo aniversario. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia. Y a los que hemos recibido el anuncio de la predicación apostólica, concédenos también el valor de proclamar con nuestra propia vida la palabra que ilumina y que salva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Por estos dones del cielo, concédenos, Señor, servirte con libertad de espíritu, para que la ofrenda que te presentamos en la festividad de San Lucas nos sirva de remedio espiritual y nos alcance la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Lucas, evangelista, San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
He aquí a Jesús, Cristo y Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Oh,
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que los dones recibidos de tu santo altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San Lucas predicó, por Jesucristo nuestro Señor. Yeah.
Señor, que supiste